canción, la de Isaac. Y bueno, Isaac es uno de los gladiadores que es como de los mejores a la hora de pasar por la tubería. Vamos a ver si logra avanzar y terminar el circuito. Hasta el momento pinta bien, ¿eh? Isaac, con esa concentración, con el cuerpo completamente apoyado, logra pasar la tubería. Y con ese festejo de Spider-Man toca la primera campanada para el equipo rojo. Ahora sale Gaby. Qué gusto que da a ver estas campanadas. El tiempo récord tuvo que reponerse del último duelo, pero lastimosamente cae a la pileta al pasar el primer cilindro. Isaac es hasta el momento el único gladiador que le está dando una campanada al equipo rojo. Y la siguiente gladiadora que sale es Mili. ¿Será que Mili lo logra y cae en la primera fase de esta competencia? Y ya está ahí la capitana nuevamente tomando la posta, porque Gaby quiere lograr la segunda campanada para el equipo rojo. ¿Cuál es la técnica que Isaac puede compartir con sus compañeros? Porque ¿sabes qué pasa, Dani, audiencia? El gladiador que da una campanada no puede volver a pasar por la tubería. Son los demás gladiadores los que tienen que seguir intentando. Así que, ¿qué consejo, qué tip le puede dar Leo? Mejor dicho, Isaac, a todos sus compañeros. Leo difícilmente tenga alguna técnica para dar, porque nosotros ni le saludamos a la tubería. A ver, la técnica, Isaac, ¿cuál es? Que abran las piernas y se concentren más que nada. La tranquilidad ante todo en esta competencia. Pero abrir las piernas es clave, ¿no? Sí. Bueno, ahí está entonces, logrando una campanada, Isaac, para el equipo rojo. Ahí estaban las palabras de Isaac, que fue el único hasta el momento en pasar la tubería. Y el resto del equipo rojo lo está intentando. Lo vemos a un Julio, lo vemos también a Mili y Gaby, que están ahí a medida que va pasando también la competencia, en este caso de la tubería también, como se va resbalando la estructura y eso complica. Exacto. También a la hora de avanzar y deslizarse. Dani, ¿te acordás que en la última vez que Isaac compitió, él fue el único gladiador también que avanzó muchísimo? Yo recuerdo que en aquella instancia él fue el único que llegó hasta la tercera tubería y los demás gladiadores apenas a la primera, a la segunda tubería. Él fue el que más lejos llegó y ahora nuevamente es el que más lejos llegó dando una campanada. Y ahí está Isaac también, que le está tratando de dar el apoyo y los consejos a sus compañeros, que también estuvieron practicando y entrenando durante toda la tarde, porque para los que no sabían, los gladiadores se preparan durante toda la tarde en las competencias que van a ir participando durante la jornada. Ahí está Julio, que está tratando, avanza en el primer bloque de la tubería. Todavía queda mucho por andar. Ahí está Julio, cada uno con su técnica. Acá Julio, por ejemplo, trata de pegar más las piernas, pero cae nuevamente la pileta. ¿Sabes qué técnica, por ejemplo? Viste que una cosa es verlo, otra cosa es vivirlo. En nuestro caso, que nosotros nos dedicamos a relatar desde la banca la competencia. De suplentes, claro, nosotros por siempre y para siempre en la banca de suplentes. ¿Sabes qué también vi en Isaac que creo puede llegar a ser, pero sumamente importante a la hora de encarar la tubería? El mentón apoyado en la tubería. Pasa que él se apoya hacia abajo y pone el mentón sobre la tubería. Y eso parece ser clave también. Bueno, vamos a ver qué dice Mari, en este caso un consejo para Julio, decía. Julio, tranquilo, no te apures, concéntrate. Bueno, vamos a ver qué ocurre en segundos finales de la competencia, el Búnker Rojo apoyando a sus gladiadores. Esto de a poco va acabando, tremenda jornada la que estamos viviendo el día de hoy. La competencia de la tubería que lo está dejando todo. Y en este caso estamos viendo a los integrantes del equipo rojo que están aprovechando los últimos segundos para tratar de marcar y avanzar. Esto va acabando. Empezamos la cuenta regresiva. Atención, Julio. Atención, equipo rojo. Opa, porque se esto va acabando. ¿Será Julio el que logre la siguiente campanada? Pero termina la tubería para el equipo rojo cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Se acaba el tiempo para el equipo rojo y nosotros... ¿Cuándo decimos 3? 2. 1. ¡Calle! ¡7! Lo está haciendo Nicole, tremenda.
que está haciendo Nicole en la tubería y logra dar la primera campanada para el equipo amarillo. Lo que fue la concentración de Nicole, estamos hablando de una de las gladiadoras más fuertes que tiene el equipo amarillo. Pero ¿sabes qué encantó, Dani? Que hizo que supo controlar el movimiento de la tubería, porque la tubería se le iba hacia la derecha y ella llevaba el cuerpo hacia la izquierda, se le iba hacia la izquierda la tubería y ella llevaba su cuerpo hacia la derecha. Pero aquel control de propiocepción tiene esta chica. ¡Qué buena gladiadora! Ahora el que está compitiendo es el capitán y el capitán nominado. Ahí está, bueno, el problema que tuvo Lucas fue lo que le pasó a Nicole, pero ella supo controlar el giro de la tubería. Con esto ya queda aparentemente el punto para el equipo amarillo por distancia. En este caso no es por campanada, sino por distancia, porque lograron una campanada y Lucas logró avanzar más en todo el trayecto de la tubería. Exacto, siempre nosotros les decimos que los señores jueces se van disponiendo y van avanzando en la pasarela. Señor juez. Veredicto final. Claramente, por mayor distancia alcanzada, el equipo amarillo se quedan con los 100 puntos. Y los ganadores de la segunda y última competencia del día son los del equipo.